pedido de disculpas y después, bueno, lo podemos mencionar ya que no tomamos esa parte, ¿no? del cuando se finalizó la sesión. Sí, así es. Hay que ser en honor a la verdad. Lo valiente no quita lo, en este caso, lo que corresponde para pedir disculpas. Y hay que separar los temas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que corresponde. Bueno, puntualmente se pidió disculpas por los dichos en la comparación. Sí, porque podría haber tomado cualquier otra palabra de verticalismo, que yo sigo considerando que existe, pero sin ese nivel de choque. Bien, pero hubo, después hubo, digamos, otras acotaciones, ¿no? Un pedido de 3 puntos allí, que lo puedes mencionar también. No, es... creo que para resumir, es un pedido de sana convivencia que incluye 3 temas que se dijeron en la sesión, no hace falta ahondar. Bien. Yo creo que todo se resume con participación, ¿no? La Unión Cívica Radical quiere ser partícipe de todo. Nosotros, lo digo muchas veces, digo, solo cada tema que se trata en el municipio queremos ser parte. Y eso lo vamos a decir siempre, en cada momento que tengamos lo vamos a decir. Nosotros queremos ser parte de todo, como dijo una vez Susana, queremos ser parte del COE, queremos ser parte de la comisión de becas, queremos ser parte de todo lo importante del municipio. No para sumar, seguro. ¿Y sienten que son, digamos, aceptados o que hay lugares, hay áreas donde todavía cuesta a lo mejor darles participación a ustedes? Bueno, estamos progresando en el tema, vos lo has podido escuchar recientemente, el tema de los terrenos solidarios son propuestas de la Unión Cívica Radical, realizado reiteradas veces a Vanina, así que bueno, nos vamos muy satisfechos también por eso, entre los dos logros fundamentales de esta noche, muy enriquecedores para nuestra comunidad, el hecho de que familias jóvenes puedan acceder a su terreno y a su vivienda propia, es una enorme satisfacción. Responde a nuestras bases ideológicas. Nuestras bases ideológicas son la solidaridad, el compromiso social y la democracia. Queremos participación democrática con el propósito de buscar alternativas solidarias y de fuerte compromiso para toda la comunidad. Por eso queremos participar en la comisión de becas, en el COET, en el tema de dar a conocer a la comunidad todo este tipo de información, como surgió ahora, hoy, en lo que hace al tema de la Quinta Chivetos y al logro importante de la red de gas para el parque industrial, por lo que representa la creación de fuentes de trabajo y por lo que también redundó en que puede beneficiar a la red, ¿no es cierto?, domiciliaria. Esta primera etapa de barrio del nuevo loteo, ¿qué es lo que le agregarían a lo que ya se expuso hoy? En realidad estamos muy conformes con todo, porque cuando tuvimos reunión con Vanina, nosotros pedimos por los terrenos sociales. Sabemos que en la localidad hay mucha gente deseosa de tener su lote y después para hacer su casa. Y a los valores que se estaban vendiendo los lotes era imposible para esa gente comprarlo. Cuando vos tenés un lote en solares de 5 millones de pesos, es imposible para una persona de clase trabajadora llegar a un lote. Con esto creo que se ha logrado que la gente pueda llegar a tener su lote, porque se hablan de valores de aproximadamente de 1 millón de pesos por lotes. Entonces creemos que va a ser accesible. Y van a ser todos terrenos sociales, por lo que he entendido, más de 80 terrenos sociales. Entonces, para nosotros es un halago que se haya dado todo esto esta noche, porque ya veníamos de meses atrás hablando con Vanina de esto. Desde antes de que la municipalidad se pusiera en contacto con la familia Ribeto, nosotros ya hablábamos de los terrenos sociales. Así que bienvenido. Es parte, ¿no?, de la Unión Cívica, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Nosotros sabíamos que él estaba en contacto con la municipalidad, pero todavía no se había dado ningún negocio. Y nosotros ya con Vanina, en la primera reunión que tuvimos, le hablábamos de este problema. Bien. Bueno, Leandro, ¿algo más para decir? ¿Estás muy callado? No, porque me parece que el consejo de anciano es el,
el que tiene que expresarse, ya que siempre hablo yo. Gracias, Diego. ¿Algo por decir? No, muchísimas gracias. El mensaje también, ¿eh? Te agradezco. Gracias, Diego, gracias. Como siempre. Gracias. Si, compa, ¿alguien necesita que lo haga?